De igual forma, tiene más o menos 20 patentes en el mercado, todo es en oscuro, soy de Santiago. Entonces, para arrancar el estudio de tu favor, espero que entonces disfruten mucho esta presentación. Además de que tú eres un espectacular ser humano, es muy agradable hablar con él. Entonces, espero que disfruten todo el tema, para que no arrancar. Okay, entonces, mientras tanto, les muchas gracias, jóvenes y jovencitas. Gracias por su tiempo para estar aquí y compartir conmigo estas innovaciones y experiencias que tenemos acá. Los jóvenes como ustedes ven la innovación como algo muy tentador y siempre es un tema gurú, que uno debe innovar. No hay duda de eso, eso es así. Pero lo que estoy tratando de compartir con ustedes es que yo también fui muy joven alguna vez. Y una vez traté de hacer muchas innovaciones en mi trabajo. Al final de cuentas, había muchas fallas. Y todas estas fallas nos hacen mejores personas. Todo esto aquí es para decirles lo que he visto y vivido en el pasado. Y si van a hacer algo nuevo, no repitan el mismo error que he visto. Primero que todo, si estamos hablando acerca de innovaciones, las innovaciones no son nada del otro mundo realmente. Las innovaciones, desde que los seres humanos existen en la Tierra, han comenzado, han iniciado y han existido. Los únicos, los hombres que pulieron las piedras,
también innovaron para poder comer, para poder asesinar o matar animales y poder comerlos y cocinarlos. Entonces, hasta desde ese entonces hay innovación. Entonces, toda esta innovación es parte de nuestra vida, no es algo especial, es algo que o lo saben o no lo saben. Las generaciones como las nuestras, nosotros nacimos en los 50 y hemos pasado por las telecomunicaciones del cable a las máquinas telex. Tal vez ustedes ni siquiera los han conocido, hubo fax, hubo correo electrónico, etcétera. Hemos visto muchísimos cambios, disfrutamos ver estos cambios, pero todos estos cambios pueden ocurrir porque hubo innovaciones en todo momento. Todas estas innovaciones, ¿por qué están allí? Es porque hay una fuerza que está detrás de esto. En cuanto a lo que somos como animales, la innovación es para los animales en general, más bien es si sobreviven o no sobreviven, pero para nosotros es que también podemos sobrevivir en el mundo. El dinero siempre tiene una innovación que está detrás de ella. Si hay que ganar más dinero, pues hay que pensar en maneras de lograrlo mejor. Si uno no sabe cómo hacerlo, entonces posiblemente no lo haga. Entonces, si ustedes tienen ambiciones de ser millonarios, en su mente siempre están pensando en cómo ser, cómo ganar $1,000,000, cómo ganar $1,000,000, y va a llegar porque uno sigue pensando y generando ideas de cómo lograrlo. Entonces, las innovaciones, recuerden, necesitan motivación, y esa motivación tiene que ser clara para ustedes. ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Quieren $1,000,000 o qué más quieren? Si quieren perseguir a su novia, pues tiene que ser innovador. Hay que encontrar una manera en que ella vaya a usted. Esto es innovación también. La fuerza detrás de esto es diferente, obviamente, pero hay que identificar la motivación que hay detrás de todo primero. Y todo el tiempo que exista esto, pues van a tener éxito. Hay que tener mucho cuidado aquí. La motivación detrás de esto, repito, el tema de ser millonarios, hay miles de maneras de ganar $1,000,000. Eso es fácil, pero hay que tener cuidado. Hay maneras malas de obtener $1,000,000, hay maneras buenas de obtener $1,000,000. Entonces hay que asegurarnos de que sea una manera responsable la que ustedes utilicen para ganar su $1,000,000 sin hacer daño en lo máximo que puedan. En general, lo que estoy tratando de decir es que hay que tener una conciencia en nuestras mentes. Sea lo que sea que hagamos en innovaciones, hay que asegurarnos de que beneficie al ser humano. Eso es algo muy básico, porque si no se cree en esto, en un momento en el que ustedes van a morir, van a darse cuenta que eso es correcto. Otra cosa es que hace años, cuando comencé con un nuevo emprendimiento, yo tuve una excelente idea. Yo pensé que esa idea era la innovación, era una innovación. Si ustedes quieren hacer que sus innovaciones se conviertan en un negocio, entonces la idea apenas es el comienzo. Apenas el comienzo. Es solamente que se requiera el 10%, el 90%, tal vez no sea innovación en su totalidad, pero si uno no pasa por esos procesos, si uno no puede pasar la prueba durante esos procesos, pues va a fallar. Estoy tratando de enfatizar aquí, la innovación es un proceso, no se trata de una idea. Se tiene una idea, hay que ponerla a trabajar, hay que pasarla por pruebas. Lo más importante es que la gente debe aceptar su idea, su innovación. ¿Ustedes creen que es innovador? No es necesario así para el resto. Hasta el momento en que sea el principal o el segundo, ese proceso puede tomar mucho tiempo. No hay que pensar en que va a ocurrir de un momento para otro. Obviamente,
no tengo antecedentes de TI. El negocio en el que estoy no es TI. Pero para nuestras industrias, en las industrias de ingeniería, a partir de una idea hasta el momento en el que el producto puede ser aceptado en un mercado, se toma cualquier cosa entre 10 a 30 años. Se es joven, se comienza la innovación ahora, hasta el momento en el que su producto sea aceptado en el mercado, ya se está listo. El mundo del TI puede ser muy diferente, puede ser muy rápido. ¿Qué tan rápido? Van a tener que juzgar, porque esa programación es muy crítica en cuanto al éxito de su innovación. Una cosa muy sencilla que hay que recordar aquí es que el estimado del tiempo es muy crítico. Si ustedes quieren comenzar algo nuevo, hay que tocar en sus bolsillos cuánto dinero tienen disponible primero. Si su producto comienza con su producto y su idea, hay que hacerlo hasta el punto, hay que ver hasta cuánto se puede demorar que la gente lo acepte, cuánto, 6 meses, 2 años, 1 año. Hay que tener un buen juicio en este sentido y asegurarnos de que su bolsillo tenga suficiente dinero para que ustedes puedan lograrlo. Hay que tener mucho cuidado en ese respecto, porque si no tiene suficiente dinero, pues se pierde. Van al banco y el banco no les va a apoyar. Eso les puedo decir. Ustedes tienen que poder soportarse a nivel financiero en las primeras etapas. Lo siguiente es, para que tengan un concepto claro entre las diferencias de innovaciones y la investigación y desarrollo. Mucha gente piensa que la investigación es innovación, y eso no es así. La innovación no es investigación. Un profesor de una universidad hace su investigación y va a seguir buscando y buscando y buscando. No necesariamente va a hacer que innove. La innovación es algo diferente. Se trata de qué tan creativos somos, qué también podemos utilizar las ideas. No necesariamente hay que buscar. Las innovaciones no tienen que ver con sus calificaciones o sus habilidades. En nuestra compañía tenemos más de 50 investigadores. Uno mira a los que están haciendo muy bien sus innovaciones como ingenieros. Sus calificaciones usualmente son menores que las que tenemos en las compañías con doctorados y todos los demás estudios, gente con muchas calificaciones a nivel académico. Cuando se trata de innovación, la verdad es que se van a sorprender. En algunos no tienen estas calificaciones, pero son extremadamente innovadores. Lo otro es que tenemos que preguntarnos, ¿la innovación tiene que ver con tener ciertos atributos especiales o no? Yo creo que la innovación es similar a la música, al arte. Alguien que sea muy talentoso en la música, si se le da un poco de capacitación, pues vuela. Coge vuelo. Está en la función cerebral. No sé qué parte es, pero así pasa con la innovación. Hay gente que es extremadamente creativa y lo único que hay que hacer es darles algo básico. Puede ser el conocimiento del tema básico que puede desencadenar toda la reacción y surgir con muchísimas innovaciones. El presidente Obama gastó $100 millones en un programa para mapear el cerebro. Con esto lo que quiero decirles es que si ustedes tienen una compañía, la idea es emplear nuevos, muy buenos innovadores. Ustedes pueden mirar los certificados y ven las calificaciones, pero si la persona es innovadora o no, es algo que es difícil de ver a nivel de entrevista. Entonces, en el proyecto del presidente Obama, si llega a funcionar, podemos ver este cerebro, si pone un sensor en el cerebro de la persona y se le hacen preguntas acerca de innovación. Y en esa parte del cerebro, si comienza a funcionar, pues uno sabe que esa es la que es responsable por haber si es innovador o no.
Lo único que tienen que saber es que esto es una oportunidad de negocios. Hay que tener un programa para que vean la manera en que se conteste la pregunta, va a moverse algo dentro del cerebro. Y si no ocurre, la innovación no está allí. Pero a partir de la experiencia que tenemos en nuestra compañía, yo creo que la gente con estos atributos especiales es excelente. Si uno los capacita, no dándoles la respuesta, sino para que nos den las soluciones, a partir de ahí sabrán, gradualmente se les capacita de esa manera y ahí desarrollarán sus capacidades. Bien, las innovaciones también tienen que ver con los antecedentes educativos, lo que está ocurriendo en la sociedad. Todas las personas que están en sus redes van a afectar sus capacidades a nivel de innovación. Yo les doy este ejemplo aquí de lo que está ocurriendo en el occidente y en el oriente. La generación de mis padres de China, lo primero que llegó a sus mentes cuando lo que llega a sus mentes cuando se levantan es de si tienen hambre o no para el día. Lo que piensan es en la comida del día. A los chinos se les daba un pato y en vez de tomarlo como una mascota, ellos encontraron una manera creativa para comérselo. Se tendría algo de carne para toda la familia, sí. Lo mismo pasa con los monos, con las ratas. Hay unos platos chinos muy lindos. Uno puede decir que es una cocina innovadora, pero debido a los antecedentes, por las circunstancias, la manera en que han sido creativos, está yendo el camino diferente. Si miramos al occidente, si les damos un ratón, van a ser Mickey Mouse. Si les da un pato, pues van a pensar en Donald Duck. Es una diferente crianza que tenemos. Lo que quiero decir es que si ustedes tienen una educación, la manera en que ustedes enseñan, la manera en que crían sus hijos, van a afectarlos hacia el futuro en cuanto al tema de su mentalidad innovadora o no. Esto es otro ejemplo clásico. En la historia de la China, los chinos habían sido influenciados por las enseñanzas de Confucio. Lo que dice Confucio, joven, lo que diga su padre jamás va a estar equivocado, hay que escucharlo. En la familia el padre es el rey. Nunca objete lo que diga su padre. En el occidente, en la familia, el hijo va a llamar al padre por su nombre. En la familia china, no. Usted puede llegar a ser echado de su familia, desheredado. El presidente Lincoln habla de la libertad del discurso y de los derechos humanos. Sea lo que sea que quieren decirlo, dígalo, que la gente lo sepa. Esto trae una manera de creatividad, una forma de creatividad. Yo no sé qué pasa aquí en Colombia, pero esto es en los Estados Unidos, esto es un salón de clases, esto es en Japón, está siguiendo estas enseñanzas los estudiantes en el salón de clases. ¿Ven la diferencia? Este salón de clases, si fuera la sociedad japonesa o china, hay mucho que descontar en sus calificaciones simplemente por sentarse así. ¿Es bueno o es malo? Yo les puedo decir, si ustedes quieren tener una mentalidad creativa, no escuchen lo que dijo su profesor. Porque no necesariamente es correcto. Sí, hay que responder de acuerdo a lo que ustedes quieren. No hay que repetir las respuestas. La correcta manera de hacerlo es dar su propia respuesta, la manera en que ustedes creen que funcionan bien las cosas. En el Oriente, esta es la manera típica de enseñar.
si ustedes fueron a verlo en Colombia, si están pensando en crear una sociedad más innovadora, gente más creativa, yo les sugiero que vayan por un ambiente más libre para los estudiantes, que ellos vayan y miren dentro de sus mentes creativas. Esto es bueno si hay que tener un buen equipo de por ejemplo, en China, si quieren gente para una fábrica, pues es mejor así. ¿Por qué? Porque hay disciplina. Los soldados, ¿ustedes quieren que combatan en una guerra? Hay que hacer gente obediente. No hablemos de las armas, pero antes eso era lo que pasaba con los soldados. Habiendo dicho eso, así es como una persona es criada y puede mirar dentro de sus ideas innovadoras. Lo siguiente es que si están haciendo un trabajo innovador, algo muy básico es que no hay alternativa. Hay que ser muy sensatos en ese tema en específico. El conocimiento básico hay que tenerlo. No existe algo así como que sin conocer un tema pueden crear algo nuevo para ese tema. No, para nada. Si ustedes me preguntan que yo piense algo nuevo para la tecnología informática, yo les puedo decir, para nada puedo hacerlo. Aunque tengo muchos documentos, cosas que he hecho en otras industrias, yo tengo incluso una dificultad en conectarme a internet. Ni siquiera sé cuál es mi dirección IP. Entonces, todos esos conocimientos básicos, si uno quiere ser creativo en un tema, hay que tener ese conocimiento. Si no se tiene ese conocimiento, entonces, ¿cómo puede crear? No hay manera, entonces, en que un tema básico, las habilidades, los conocimientos tienen que estar ahí. No hay alternativa a eso. Si quieren hacer una animación o algo así, por favor, la habilidad básica tiene que existir. Lo siguiente es que cuando hacen su trabajo de innovación, cuando somos jóvenes, tenemos miles de cosas en la cabeza. Y siempre actuamos por impulsos. Quiero hacer esto, pum, voy. Hay que tener cuidado. Si van a volverlo un negocio, entonces ese tema, esa idea en específico que se tiene, tiene que ser orientada hacia el mercado. No se trata de si se piensa que es bueno o malo. Es lo que quiere el mercado, no lo que usted quiere. Si se insiste en lo que uno quiere, puede hacerlo, pero hay que estar preparado para sufrir. Eso es todo. Tal vez llegue al final, puede tomarles mucho tiempo y tienen que gastar mucho dinero. Algo básico en el mercadeo, ustedes deben verlo. ¿Qué es bueno tener? ¿Qué tienen que tener? Y que es absolutamente necesario. Si ustedes quieren hacer un nuevo tema, completamente nuevo, y eso no es algo que sea necesario, su aceptación va a ser lenta. Entonces hay que estar seguros de que tienen suficiente dinero en sus bolsillos para poder sostener el periodo de tiempo hasta que su producto sea aceptado por la gente. Nuevamente y nuevamente quiero repetirles esta parte. Los recursos financieros. Cualquier negocio nuevo necesita recursos financieros suficientes. Siempre hay que tener un plan B. ¿Qué pasa si fallo? ¿Cuál es mi plan B? Entonces, si se tiene una habilidad, pues no hay problema. Si yo fallo en este negocio, puedo ir con alguien más, voy a comenzar otra vez, pero siempre hay que tener un plan B. Si no se tiene un plan B, psicológicamente hablando, no pueden lograrlo. Recuerden, lo segundo es que si ustedes quieren ser buenos innovadores, hay que tener una expectativa básica y es esperar fallar. Hay que esperar fallar, no tener éxito, sino fallar primero. Cuando se falla, se puede volver a parar y va a comenzar otra vez. Nunca morir. Recuerden,
su innovación, su trabajo de innovación siempre tiene que ser sencillo para el usuario, no para usted. Si usted es un gerente o trabaja en TI, muchos de estos, de esta jerga, de estos términos, es sencillo. Es lo que manejan día a día, pero si su usuario no va a ser una persona TI, hay que entender lo que ellos van a entender. Lo que usted entienda no necesariamente es lo que ellos puedan entender, y para ellos se vuelve una carga, un problema utilizar su innovación, y ahí hay un problema. Hay que asegurarse de que su innovación sea orientada hacia sus usuarios. Esto es algo que es un error común. No se trata del TI específicamente, sino en cualquier tema. En ingeniería, un ingeniero, para él es como un kilonewton, eso es una fuerza, ¿sabe? Sabe y piensa que todos los demás lo conocen, pero mucha gente no entiende lo que es. Yo fui una vez a una conferencia, un simposio, un doctor que habló acerca de química, él utilizó el término un mol, M-O-L-E. Para un químico es algo común, no es nada. Pero el público, yo podía mirarlos y verlos, y de los 200 y tantos que había, el 99% no entendía de qué estaba hablando. Todos con la boca abierta. Toda la gente, él pensaba, tan raro, ¿por qué no entienden? Esa gente no puede ser innovadora. Hay que entender, recuerden, lo que sus usuarios entienden. Ahí pueden tener una buena innovación. Lo siguiente, cuando hacen su trabajo de innovación, siempre recuerden, cuando es un tema que ustedes quieran hacer, siempre pregúntese por qué, por qué, por qué, por qué, y no cómo. Siempre pregunten por qué. Si solamente cuando ustedes sepan por qué, luego ahí hay muchísimas preguntas después de cómo hacerlo. Si quiero hacerlo apropiadamente, si se les da un problema para resolver, encuentren qué es lo que está causándolo, por qué hay un problema, no, de dónde comienza, y ahí después se va a ver cómo se resuelve. Si no se hace la pregunta por qué, no se puede surgir con un buen cómo. Esto es básico nuevamente. Si se les da una imagen de un perro, como el que tenemos acá, el cachorro que tenemos acá, lo ven y dicen, ¿se ve triste o no? ¿Por qué? ¿Porque vemos lágrimas que salen de sus ojos, o está hecho así para que nos dé pesar? Porque, y nos preguntamos por qué. Si hacemos eso, cuando hagamos nuestro trabajo, sabremos. Si queremos que alguien tenga la sensación de dar lástima, pues funciona así. Yo siempre hago la pregunta de ¿por qué? Primero. A partir de ahí se pueden resolver muchísimas cosas. Lo siguiente, cuando hacen sus innovaciones, hay que tener cuidado. Si su innovación quieren que sea aceptada por la gente, asegúrese de que le pongan sentimientos a sus innovaciones. Sea bien que trabajen sobre eso, hay que tener la sensación y los sentimientos y las pasiones. Todas estas animaciones en 3D, incluso los niños ven las secuencias de estas películas, algunos lloran en El Rey León, por ejemplo, lloran. ¿Por qué? ¿Por qué se sienten conmovidos por la película? Si uno sabe por qué, ahí se puede decidir para poder hacer otra buena película. Lo mismo, yo vi esta película de Kung Fu Panda. Yo nunca lo había visto, pero por esta charla lo vi. Cuando vi la película, sentí que faltaba algo, porque la enseñanza de Kung Fu aquí no es la verdadera del Kung Fu chino. No me conmovió porque no me pareció correcto. Lo que quiero decir es que si ustedes quieren hacer una buena película en 3D sobre algún tema, asegúrese de que comprendan y se metan dentro del tema, y luego sepan cuál es la manera correcta de hacerlo.
Pasando a un nuevo tema, yo les comenté, tengo más de 30 investigadores en mi oficina. Un problema que yo enfrento es que muchos de estos ingenieros, investigadores, no quieren salir de su zona de comodidad, su zona de confort. Yo soy químico, yo haré mi tema sobre química. Uno que, si ustedes quieren que yo haga algo por fuera de la química, en el área de física, pues habrá muchas excusas. ¿Por qué? Porque queremos trabajar con su zona de confort. No hay nada malo, es el comportamiento humano normal, usual. Si uno quiere ser innovador, hay que salir de su zona de confort. Esa es una de las cosas más críticas. Si uno no sale de su zona de confort, pues va a fallar. Y lo siguiente, usarlo lo más posible, es cómo o cuánto pueden poner en su cerebro. Eso determinará qué tanto van a llegar, qué tan profundo van a llegar. Para eso tienen que entender los diferentes temas. Hemos hablado de Kung Fu Panda, y porque ellos no tienen suficiente conocimiento sobre la lucha Kung Fu. Si ustedes tienen suficiente conocimiento en la lucha Kung Fu, pueden creer un mucho mejor panda. Entonces, Kung Fu no tiene nada que ver con informática, pero si ustedes quieren Kung Fu, no solamente tienen que ir a ver cómo practican y cómo aprender. Entonces, es solamente una pequeña parte de la historia de Kung Fu. Bien, si ustedes tienen una tarea de hacer algo nuevo, o quieren hacer algo nuevo, un tema en el que tendrían que salirse de este, estén listos. En ese caso, hay un arquitecto estadounidense que diseñó un proyecto muy muy grande en Singapur, para incluyendo un hotel, un centro comercial, todo. Y en ese momento yo tenía 20 y él tenía 70. Y otra persona le dijo a este arquitecto: vaya, diséñame una discoteca. Con 70 años, arquitecto, y le dijo: diséñame una discoteca. Y entonces, ¿qué hizo el arquitecto? Pasó meses en esa discoteca, por la noche, aprendiendo cómo los jóvenes bailan y por qué les gustaba ir a la disco. Y tenía que tener todo ese conocimiento para hacer algo nuevo. Y luego esto se volvería atractivo para los clientes que queremos capturar. Si no hacemos eso, este arquitecto viejo va a diseñar una discoteca a la que nadie quiere ir. Eso es algo que recordamos. Queremos estar en este tema, tenemos que estar inmersos en ese tema. Hoy se leyó, se encontró algo nuevo y no tiene sentido, no importa. Entonces, léanlo nuevamente, siéntanlo nuevamente, 1, 2, 3 días, denle un tiempo. Y automáticamente van a tener ya un entendimiento del tema. Entonces, por ejemplo, pueden estar 1 o 2 meses con ellos y vuelven otra persona. Esto es la escucha, es una de las habilidades claves si están aprendiendo algo nuevo. Entonces, aquí hay unos puntos claves. Todos estos detalles menores, cuando se tenga eso, siempre hagan esto: repetir y resumir para ustedes mismos. ¿Qué entienden? Ustedes lo repiten para ustedes mismos. Si eso tiene sentido para ustedes, entonces ustedes podrán usar eso y explicar a un tercero, a ver si él puede entender. Y esto significa que ya entendieron el tema básico. Ahora, como estudiante, nosotros siempre vamos a volvernos perezosos en resumir y repetir lo que hemos aprendido. Y nos vamos a un examen porque no se repitió
todo. Entonces vamos a encontrar que no vamos a pasar el examen, pero sí, vamos a repetir antes del examen y grabamos todo bien, entonces vamos a tener buen puntaje. La innovación no es un tema de un solo segundo. La innovación no es que usted gaste horas o semanas entendiendo algo. La innovación es algo que debe ser su ADN. Debe estar ahí. Asegúrense que está en su ADN, sin parar 24 horas. Como hay aquí muchos jóvenes, yo tengo que compartir esto con ustedes. Y yo he traído muchas personas jóvenes a la compañía, muchos buscaban una posición más alta, ejecutiva, otras más junior, pero un tema muy común que me preguntan es ¿cuántos días de permiso al año tengo? Yo dije, ¿por qué me pregunta eso? Usted viene a buscar trabajo y me está pidiendo ¿qué tantas vacaciones tiene? No, estoy hablando del balance, el equilibrio de la vida. Equilibrio, vida, trabajo. ¿Usted cree en ese equilibrio? Tengan cuidado. Hoy, China es la segunda economía del mundo porque la gente no tiene un equilibrio en la vida. Ellos creen que el equilibrio está en el bolsillo, no en la vida. Y aquí tiene que estar equilibrada. Entonces, y no hablamos de ese equilibrio en la vida. Y ustedes están ahorrando dinero. Cuando ustedes tienen ese tiempo, están tiempo de vacaciones, de descanso, están gastando dinero. Entonces hay que asegurar que tengan suficiente para poderlo gastar. Lo siguiente, y se trata de cuál es la actitud correcta. Una cosa es muy común que ustedes encuentren en la gente de investigación, y aquí podemos decirlo, muchas personas cuando ven que algo fracasa van a verlo como que lo comprobaron. Usted hizo esto mal y por eso fracasó. Si yo quiero ser un buen innovador, siempre tengo que pensar en cómo hacer lo que funcione y siempre tratando de mirar por qué fracasó. Y si miramos el costo de mercadeo, y siempre nos da este ejemplo, una clase que ustedes quieren considerar, por ejemplo, un vaso que está mitad lleno o mitad vacío. Esa es la actitud que hay que tener. Y otro ejemplo, nada tiene que ver con informática, es lo que hemos hecho en nuestra compañía. El petróleo que sale de la tierra es muy, muy pegajoso, entonces tiene que calentarlo para hacerlo líquido. Nosotros inventamos un método que lo usamos en una forma electromagnética de hacerlo líquido sin calentarlo. Y cuando primero lo intentamos, en lugar de que este crudo fuera líquido, todo se vuelve como una gel, una gelatina. Entonces hay que mirar, cuando vemos acá, si somos innovadores, uno, esto es un fracaso. Y otra actitud de verlo, otra forma de verlo es, bueno, por lo menos el crudo respondió de alguna manera. Hay algo que falta, seguramente, y a partir de ahí se puede desarrollar toda una sarta de temas que se pueden desarrollar. Entonces, recuerden, tomar una actitud positiva para tratar de encontrar por qué funciona es más importante que tratar de decir, ah, no funcionó. Este punto es una de las cosas más importantes si ustedes quieren ser innovadores. Recuerden, como les dije, nunca mueran, esperen el fracaso, pero cuando fracasen, se levantan de nuevo. Sean un hombre de hierro. Lo siguiente, este problema. La gente habla de animación 3D, todo el mundo busca animación 3D. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer?
en 4D. ¿Qué es 4D? Entonces, hay muchas cosas que no se siguen. Si ustedes quieren ser innovadores, no sigan. Esto es un problema común. Seguir y seguir y seguir. En la universidad, lo que hacen es, ellos hacen la investigación, una revisión para ver qué han hecho los otros en el mercado, quién es el más grande, quién es el segundo más grande, y luego todo el mundo busca el más grande. Esto es seguir, esto no es innovar. Innovar no funciona así. Nunca, nunca seguir. Ahora, todo eso ha sido básico haciendo la innovación. Cuando hagan eso, ya tienen una idea, la trabajaron, y hasta que lleguen a un prototipo, cuando tienen el prototipo, mis amigos, este prototipo no es el final de su negocio. No es. No se puede parar ahí. De hecho, esto es uno. Están ingresando en un terreno muy peligroso. Es una zona muy peligrosa porque hasta ese punto solamente se tiene un prototipo, pero no hay ingresos. No hay ingresos para nada. Aún tiene que gastar su propio dinero. Entonces, todavía tienen que continuar entrando al mercado. Recuerden, yo siempre uso este mercado, estoy tratando de poner el mercado, la palabra mercado en su mente innovadora. Para todo lo que hagan, piénsenlo una vez en el mercado, qué puede aceptar el mercado, y desde ese punto tienen el prototipo, y hasta ese punto generan su primera venta. Todas estas cosas que vemos aquí, desde aquí hasta acá, tienen que venir de su propio bolsillo para el negocio. Si no tienen suficiente, están aquí, el Valle de la Muerte. Cuando tienen una venta, estarán felices. Les apuesto que cuando empiezan un negocio, en ese momento se recibe su primer pedido, y ese es un momento, el momento más feliz de su vida. Sea de 1000 o de $500, son los más felices del mundo. Ahora, cuando tienen sus ventas entrando ya, esas ventas netas van a aumentar, y todos van a depender de si el mercado está aceptando rápidamente o lentamente. Cuando sale lentamente, hay que asegurar que esto sube, todo el tiempo sube. Ahora, baja, es una mala señal, porque, bueno, hay que tener mucho cuidado sobre esto. Lo siguiente es, lo más importante, el flujo de caja. El flujo de caja. El flujo de caja es su sangre. Si su sangre no circula, están muertos. El efectivo es más importante que cualquier otra cosa. Ustedes tienen una venta de $100 y el costo de hacerlo es 99, ganaron un dólar que generaron, eso fue lo que generaron. Y si no tienen suficiente, entonces aún así van a estar en cerca de la muerte. Tengan cuidado. Aquí les digo nuevamente, expectativas, suficiente dinero hasta que sus ventas ya entren. Cuando tengan sus ventas, tengan cuidado con sus márgenes de rentabilidad. Tienen que ver si es suficiente para sostener sus gastos. Tengan mucho cuidado con esto. Gradualmente, entonces, todo va a estar bien. Y ahí, el tiempo en que les ayudarán es solamente cuando los necesitan. El tiempo en que van a recibir ayuda es cuando no les necesitan. Cuando ustedes necesitan al banco, el banco no les ayudará. El banco solamente vendrá cuando ustedes no necesitan ayuda. ¿Algún banquero acá? Muy bien. Esto es el tema real. Ingeniería, trabajo industrial es diferente de informática. Esto es un proceso que estamos pasando ahora. Ahora, todo lo que están hablando aquí, 12, 10 años antes de poder tener un producto lanzado en el mercado, estamos luchando todavía y hacemos que la gente acepte su ítem. Hay que tener mucho cuidado aquí. Si yo uso un software para mi plan
planta industrial hay que tener mucho cuidado. Tenemos un software hermoso, perfecto, pero de pronto no me sirve, porque si les pagué $1,000,000 por el software que me están dando, mi planta es de $1,000,000,000, y si su software no funciona, entonces mi planta se explota. ¿Quién me paga esos $1,000,000,000? La consecuencia es grave. Esto es totalmente distinto del mercado de consumo. El mercado de consumo, se tienen $100 en el bolsillo, si les gusta, bien, si no, lo compran, si no, no hay consecuencia. En la industria estamos hablando de consecuencias, pérdidas consecuenciales, y la gente no quiere considerar esas pérdidas por consecuencia. El ingeniero a cargo, especialmente cuando ya está lo suficiente mayor como yo, que se va a pensionar, dice, ¿para qué intentar algo nuevo? Si trato algo nuevo, lo más probable es, si funciona, bien, pero si no funciona, ni siquiera tendré mi pensión. Entonces hay que entender el comportamiento humano. Muchas cosas no son solamente sobre la innovación. Muy bien, yo no estoy seguro sobre el gobierno colombiano, pero en Singapur el gobierno gasta mucho dinero en investigación y desarrollo. La gente que está en el consejo son todos los ministros y el gabinete y dos hombres de negocios. Y aquí lo que estoy tratando de decir es que si hay un gobierno, una organización del gobierno que quiere tener un fondo de investigación y desarrollo, que es importante que la mezcla de los miembros tiene que ser correcta. Tiene que ser correcta. Si quieren que su investigación y desarrollo resulte en negocios, la forma o el peso debe estar más del lado comercial, porque ellos van a ver los dólares, la gente de negocios. Si su investigación y desarrollo se enfoca en la parte técnica, entonces tiene que tener mucha economía en el respecto. Entonces la mezcla de esto es crítica según sus objetivos. Entonces no seleccionen el grupo equivocado de gente para simplemente hacer toda esta financiamiento de los proyectos. Si ustedes son una pyme o SME en Singapur, una pyme, estas tienen una unidad que se está encargando de todo este financiamiento pequeño. Si necesitan $50,000, $100,000, van a ir allá. Entonces esta persona maneja cientos de estas aplicaciones pequeñas, la más grande en millones, y luego se necesita un grupo de personas que solamente unas veces en el año trabaje para sus proyectos. Nuestros accionistas, gente renombrada, lo que están haciendo ellos es, cada año tienen ese carnaval de innovación y ellos entregan premios a cualquiera, ya sea una laboral, ya sea un obrero, ya sea una persona de limpieza. Es alguna forma de mejorar el trabajo. Si dan una idea innovadora, se les da un premio en efectivo, y ese premio en efectivo varía desde $100 hasta $100,000. Entonces esta es una forma de motivación. Si ustedes tienen una compañía que hace todo ese trabajo de innovación, no olviden premiar a su personal que ha contribuido ya. Esto es muy importante. Aún con $50 de premio, psicológicamente significa mucho para ellos. Esto es, son asuntos de recursos humanos, pero si ustedes son gerentes de una empresa, asegúrense de hacer esto. Aquí hay un puerto que estas dos personas manejan. Ella no es ingeniera y él. Son los segundos distribuidores mundiales de gas natural. En Singapur hay que entender que el costo laboral es alto. Si nosotros queremos competir en toda la región asiática,
hay que competir con tecnología. Por eso, en términos de este taladro, es el número uno y número dos del mundo, están en Singapur, los constructores de taladros. Y se les sorprende qué tan grande sea Singapur. Es pequeña, es una isla pequeña, de oriente a occidente se maneja 40 minutos y ya, están ahí. Ese es el tamaño de Singapur. Y aún así, Singapur tuvo que sobrevivir porque no tenemos recursos naturales, agua, nada, teníamos que comprar todo de afuera, y aún así hay que sobrevivir en la guerra comercial para ser los más grandes del mundo en construcción de taladros. Y la refinería tiene el número 3. Entonces, esto es todo excepto el trabajo de innovación. Muy bien. Y en cuanto a nuestra compañía concierne, tenemos control de emisiones para reducir el dióxido de carbono, todo lo de las aplicaciones industriales. Bien. Podemos, también producimos cosas, pero no las vendemos. ¿Por qué en lugar de esperar 5 a 10 años, lo hacemos? Se puede hacer en 20 minutos. Entonces, todas estas cosas, la gente cree que son imposibles, pero ustedes pueden hacerlo si ustedes quieren ser innovadores. Y lo mismo para todos nosotros. Pueden ser exitosos e innovadores. Tengan cuidado. Miren oportunidades y adelante. No paren, nunca mueran. Buenas tardes, yo tengo una pregunta rápida. Es, ¿qué cree usted que es la primera parte sobre la actitud que hay que tener con la innovación? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de positivismo, qué porcentaje de estudio, qué cree usted que es la principal parte que va a generar la innovación para, según su experiencia? Muy bien. Yo creo que para responder la pregunta, bien, la actitud para ser innovadores no es sobre una o dos cosas grandes. Son las cosas que, con las que hay que tener cuidado, y no nos puede faltar ni una. Una cosa muy simple que yo quisiera enfatizar: si ustedes quieren ser buenos innovadores, recuerden que tienen que, estoy hablando de innovación para un negocio, ustedes tienen que tener una actitud muy muy comercial, de hombre de negocios. ¿Cuál es esta actitud? Ustedes tienen que tener un muy buen sentido del mercadeo, comenzar desde el mercadeo, entender el mercadeo y luego llegar a lo técnico. No mezclen la secuencia. Normalmente, como innovadores, empezamos siempre desde lo técnico, pero se nos olvida el mercadeo. Entonces, aquí está en la segunda parte. Esto va a ser lo más crítico. Hay que preparar el bolsillo. Muchas gracias por la charla. Yo quisiera preguntar, bueno, un emprendedor tiene una idea, quiere innovar, quiere trabajar duro, pero el innovador no lo puede hacer solo. ¿Cuáles son los trucos principales y herramientas para mantener al equipo detrás, inspirado, trabajando y mirando todos los pasos y todos los temas principales y que funcionen fracaso tras fracaso hasta que finalmente lleguen a un éxito? Bueno, lo que, para compartir con ustedes lo que yo he visto. Yo
pensaba que con 2 millones de dólares podía empezar un negocio. Entonces esperaba que el negocio tomara 2 a 3 años para despegar, que es normal para cualquiera. El hecho es que tomó 15 años. El punto que usted menciona es cómo sobrevivir durante este periodo de tiempo. Algunas formas de hacerlo son hacer cosas completamente nuevas, sin ingresos. Ciertamente esto nos va a hacer daño, no solamente en términos de recursos financieros. Van a encontrar que la gente que está a su alrededor, trabaja con ustedes, uno por uno se van a ir. Tienen que irse porque no los están viendo ustedes con futuro. Entonces, como líder, muy importante, nosotros trabajamos juntos con ellos, así que deben compartir la misma pasión que ustedes. Algunos de ellos incluso pueden venir a mí y decir, mire, olvídese del pago para mí, hagámoslo. Por supuesto, la familia no sé cómo la puede mantener, pero cuando ustedes puedan traducir esa pasión a su gente con la que están, solamente podrá suceder cuando ustedes tengan la pasión. Si ustedes no tienen la pasión, esto nunca va a funcionar. Nunca me preguntaron por qué esa pasión. Bueno, esa pasión viene porque hay determinación. Yo lo quiero hacer. Por supuesto, esto es una forma pasiva. Están esperando que vengan sin que les paguen. No es real. Pero ¿qué es más positivo? Rápidamente, como innovador, tienen que ser rápidos para cambiar su posición. Tienen que cambiar su posición. No pueden ser tan tercos que insisten que quieren así. Hay que pensar en alternativas de cómo sobrevivir, y en ese punto ese ingreso es más crítico que en cualquier otra parte. El ingreso que se trae no necesariamente debe ser un producto innovador. Incluso ustedes pueden dar un servicio convencional para cualquiera, simplemente para ganar un ingreso, para ayudar a soportar ese negocio. Entonces, con eso, con todo ese ingreso, lo que queremos, no realmente lo que queremos, pero algo que nos ayude. Y esa es la única forma, la única salida para ustedes para seguir con su negocio y que la pasión continúe. De otra manera, van a colapsar y tienen que empezar de nuevo. ¿Esto responde la pregunta? Gracias. Mi nombre es Hugo Villamil y yo trabajo en 3D y tengo 2 preguntas. No entiendo la pregunta. Creo que está diciendo que donde hay más rentabilidad en móviles. ¿Él no tiene audífonos? Sí, ya yo. Pero los trabajadores se van a poner. Can you hear me now? Can you hear me? Now he's going in English again. En español, por favor.
His name is Hugo Yamil. He has a company that makes 3D animation, so his idea is to create a soap opera where he can apply it in apps, and he wants to see how that would be more profitable if it would be producing it with 3D, like saying placing commercials in the series, something like Fast and Furious when they promoted Corona beer, or putting it as a pay-per-view on apps, like paying to view the show. What would be my profitability in mobiles? Perdón, pero no creo que pueda responder esa pregunta, porque yo no estoy en ese negocio. Si yo le diera una respuesta, no sería real y sería equivocada. Entonces, ofrezco disculpas, pero no puedo preguntar esa parte de la pregunta, porque entiendo ese negocio y no sé la diferencia entre 3D y pues otro tipo de serie. Esto pueden hacerlo, por ejemplo, en Rápido y Furioso solamente la vi una vez, entonces en el televisor. Entonces no, en realidad, perdón, no puedo responder, no puedo darle un buen consejo, y yo no debo dar consejos porque lo más probable es que esté equivocado. Perdón. Con toda esta tecnología y todos estos eventos, la innovación, ¿qué sugeriría usted? Por ejemplo, grandes organizadores del gobierno, no, para no perder el enfoque sobre invertir en la innovación versus invertir en los temas candentes del mercado, por ejemplo, las aplicaciones ahora. Pero creo que la innovación es distinta cuando hablamos de infraestructura digital. No, este es el punto que decimos aquí, la actitud de yo también. Cuando alguien está haciendo algo, todo el grupo se va para allá. Pero entonces, como innovador, yo no estoy apoyando ese tipo de idea. Entonces, si el gobierno quiere apoyar la innovación, quizá debería tener una categoría amplia. ¿Qué quiere decir esto? Informática por acá, ingeniería por allá, puede ser cualquier cosa. De otra manera, van a resultar con ideas completamente distintas de esto, pero no encajan en ninguna de estas categorías. Entonces, el gobierno no debería tener ninguna restricción para priorizar con quién quiere trabajar. El momento en que entra en ese marco de trabajo, tienen que estar en ese tema y matan la innovación. Entonces, para mí, el gobierno es una parte que me está dando investigación y desarrollo. Yo recibo el lado de investigación y desarrollo, y muchas veces yo no estoy de acuerdo con el gobierno en la forma en que lo hace, porque exactamente el problema es como usted dice. Yo no encajo en ninguna de estas categorías, pero es algo completamente nuevo. Entonces, en Singapur, esto es un tema, un fondo, se llama el Fondo Nacional de Investigación. Ustedes pueden, es abierto, es para cualquiera. Si usted tiene una idea, la puede proponer, y luego ellos van a mirar sus ideas de innovación y ver cuánto necesita, y si está bien, bien, le dan su financiamiento. Ese no tiene restricción. El único problema es quién va a estar en el panel que va a juzgar su propuesta. Eso es lo crítico y eso es lo difícil. Si usted entrega su idea y la presenta tan bien y es tan nueva, se va a asegurar que este grupo de personas esté lo suficientemente abierto para recibir su idea. Si no tienen mentes abiertas, usted va a tener problemas aún. Entonces, esto es parte de la vida del innovador: esperar que la gente no entienda lo que usted está diciendo. Pero no debe ser la razón para morir. Usted tiene que encontrar otras formas. Si no puede sobrevivir de otras maneras, tiene que haber otra. Gracias.
Can you hear me? Good. She says, welcome to Colombia. It's very interesting to learn from someone who comes from such a different culture from ours. And my question is regarding failure. Because we hear failure is taken as something very negative, something very bad. And all the way from when we're children and we fail, we're punished in different ways. And an innovator has to have that tolerance to failure. What do you recommend to improve our tolerance to failure and not give up? Excelente pregunta. Y la verdad es para aceptar los fracasos o aceptar los fracasos depende mucho del individuo, depende mucho de cómo la familia lo crió. Yo vengo de una familia muy pobre. Mi padre no tenía dinero para mí, ni siquiera pude ir a la universidad porque la familia era tan pobre. Pero mi padre me dio una cosa. Él dijo, haz lo que quieras hacer siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Eso es lo que yo repetí, para ser responsable. Eso es. Si tú fracasas o si te va bien, no importa. No olvides que cuando eres un niño, cuando el papá te dice algo así, automáticamente en tu mente, el fracaso no es nada, es una parte de nuestra vida. Entonces, esto se vuelve parte de la responsabilidad de los padres. Es una experiencia. Yo les puedo decir, en mi carrera, comencé como 16 negocios distintos y fracasé por lo menos en la mitad. Entonces, el fracaso depende mucho de la familia, los padres, la crianza. Y cuando él o ella, como niño o niña, en el colegio, tiene una idea, esta idea debe implementarse y eso determina toda la vida del proceso. Entonces, volviendo a la solución, está el padre, la familia. Cuando ustedes entran en ese ambiente, cuando la familia los ha criado así, los amigos que los criticaban van a hacerlo y ustedes no van a sentir nada, van a decir, ah, yo fracasé ya. No se siente nada. Gracias. Thank you very much. Warm hands.